Bueno, tenemos con nosotros a David Santiago, como hemos presentado brevemente en la cabecera. Es un fotógrafo paisajista, yo lo he conocido hace poco tiempo en el Fotonatur de La Palma y tengo que decir que todo el público estaba entusiasmado. Había una proyección de paisaje y yo me la había perdido. Digo, pues ya está, esta es la mía, me lo traigo al programa y así la vemos todos lo que nos cuenta David. Es un fotógrafo que publica muchas imágenes. Hace muchas imágenes por encargo, para revistas, editoriales, para prensa en general. Nos va a aportar esa visión también del paisaje por encargo. Yo os estaba hablando mucho también del paisaje de autor, aunque lo he hecho de encargo para editoriales y para prensa, pero incido más ahora mismo en la fase que me encuentro, que es la foto de autor. David, cumple muchos encargos, recibe muchos encargos, publica mucho reportaje y creo que nos va a enriquecer mucho con esa otra visión. Es un fotógrafo muy reconocido, muy versátil. Él va a las localizaciones y yo creo que puede resolver prácticamente cualquier tipo de circunstancia. Creo que hay que aprovechar para cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta que podáis hacer, porque es una oportunidad única tener ponentes de esta talla aquí en el programa. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de nada, hemos tenido un pequeño problemilla a la hora de pasar el PowerPoint a la pantalla. Y bueno, todas las chuletillas que uno tiene abajo que os va diciendo, pues yo no las tengo. Entonces, bueno, tengo que tirar mucho de memoria. Y bueno, tengo aquí alguna chuletilla que preparé también. Así que bueno, habrá cosas que se me olviden y otras que. Y bueno, y otras que no, claro. De lo que os voy a contar, casi todo desde mi experiencia. No soy una persona que veo muchas, muchas fotos, pues tengo una biblioteca impresionante, pero no soy de las personas que me dedico a leer muchos libros de fotografía, ¿de acuerdo? Entonces va a haber muchas de las cosas que veáis aquí que a lo mejor vosotros sabéis otros métodos para hacer, para conseguir un resultado mejor. Y nada más, voy a empezar, ¿vale? Voy a hablar un poco sobre la cita de Ansel Adams, muy poquito, y luego ya voy a empezar a hablaros sobre el formato, que es muy importante para mí, material, dónde ir y cuándo. Imprevistos, medición de la luz de una manera determinada, filtros, consejos sobre composición, elementos que enriquecen el paisaje, un día de trabajo y unos consejos prácticos para si fotografiamos en una selva, en un desierto, etcétera. Vale, os voy a dar unos pequeños consejos. Bueno, lo primero es la cita, como ya la cita de Ansel Adams, que ya la hemos visto antes, que es la que decía que la fotografía del paisaje es la prueba suprema del fotógrafo y a menudo la suprema de su ilusión. Yo creo que si nos pusiéramos aquí a hablar sobre cuál es la prueba suprema para el fotógrafo, pues me imagino que unos defenderían que es la fotografía de animales, la que entraña mayor dificultad. Otros yo creo que matizarían y dirían que dentro de la fotografía de animales es la de insectos en vuelos, la más frustrante. Otros dirían que es la fotografía científica, otros la de paisaje. Y al final yo creo que no nos pondríamos de acuerdo en nada. Entonces yo creo, bajo mi punto de vista, Ansel Adams lo que nos quería decir con esta cita era que la fotografía de paisaje va a depender de numerosas variables ajenas al hombre. Y estas variables van a ser muy diferentes en función del ecosistema en el que nos encontremos. No es lo mismo hacer una fotografía en una selva que estar en un desierto, que estar en una zona polar, que estar en un llano en los Campos de Castilla. Ahí va a esperar un momentito, perdón. Dentro de la cita, para la segunda parte, cuando decía Ansel Adams que es la suprema desilusión, le he pedido a Fernando Puche, que tendremos otro fotógrafo paisajista, que tendremos la oportunidad de tenerlo aquí, si no me equivoco, le dije que me escribiera lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Entonces, él me escribió que es la distancia entre lo que sueñas y lo que te encuentras. Y lo cierto es que el fotógrafo de paisaje se pasa la vida soñando, ¿no? Porque ves en una revista ese paisaje, ¿no? De aguas cristalinas. O ves en la 2, ves un documental sobre los geysers en el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos. O vemos ese desierto de formas sinuosas, provocadoras, ¿no? Al que deseamos ir alguna vez. Y el problema es que cuando llegamos allí, pues lo que nos encontramos es es un montón de arena, un lugar que aparentemente está sin vida. Y entonces, bueno, la temperatura es terrorífica, el equipo se calienta mucho y pensamos que lo vamos a perder. Entonces, ¿qué hacemos ahí, no? Cuando luego pensamos en esas fotos que hemos visto, decimos, bueno, ¿ahora qué hacemos, no? Ahora ya estoy en el lugar adecuado, pero tiene que haber algo más, ¿no? Bien, yo os voy a dar bastantes recetas, ¿de acuerdo? Para ver qué podemos hacer en este tipo de situaciones. Lo primero, y para mí muy importante, es el formato.
Para hacer fotografía de paisaje, lo normal es que todos utilicemos una cámara con formato full frame, ¿de acuerdo? Que es el que equivalía antes a la diapositiva de 24 por 36 milímetros. Antiguamente, con el tema de las diapositivas, yo creo que eran más. Los paisajistas solían utilizar, bueno, como ya decía Benito, utilizaban formato medio, utilizaban placas, etcétera, pero hoy día el elevado coste del material pues hace que, bueno, que al final tiremos todos con cámaras full frame. En mi caso, bueno, yo tenía una Hasselblad, hacía mucha diapositiva 6x6, entonces, claro, el problema es que yo cuando componía todo lo veía cuadrado. ¿De acuerdo? Cuando me pasé de nuevo al digital, pues claro, al ser un formato rectangular, cada vez que yo componía, pues veía que me sobraba información siempre a los lados de la fotografía. ¿Qué hice? Bueno, con esta foto lo voy a enseñar mejor. Lo que hice fue tirar de cinta aislante, como veis aquí, ¿vale? Y bueno, empezaba a ver ya las fotos de nuevo en formato cuadrado. ¿Vale? Bueno, aquí no os lo he contado, pero bueno, todo esto surge porque, bueno, viendo un día un reportaje de formato medio, pues empecé a sentir nostalgia, ¿no? Y dije, jo, qué pena haber perdido ese formato. Entonces lo que hice fue, lo que os he contado, hoy día ya hay cámaras que salen con esto, es decir, que puedes elegir el formato. Entonces empecé de nuevo a hacer fotos en formato cuadrado y rectangulares, ¿de acuerdo? Empecé a hacer de nuevo fotos en formato cuadrado, en formato rectangular y naturalmente panorámicas. Para la fotografía en panorámico, lo más normal, que es lo que hacemos todos, es lo que explicaba Benito, es hacer varias fotografías y las usamos mediante un programa. Yo utilizo PhotoStitch, que es muy sencillito. Cuando utilizamos un angular, pues claro, el problema que tenemos es la curvatura. Entonces, si os dais cuenta, si hacemos una fotografía con un 24 milímetros, como en este caso, y las unimos, el problema es que tenemos que recortar. Bueno, pues yo lo que hago en mi caso es que utilizo un objetivo descentrable. ¿Qué me permite hacer un objetivo descentrable? Que yo hago dos fotografías, como veis, ¿de acuerdo? Con un 24 milímetros. Y cuando las uno con el PhotoStitch, bueno, la forma de cómo se maneja un descentrable, si lo veis aquí, lo que hacemos es que giramos la ruedecita y va hacia un lado y hacia otro el objetivo, ¿vale? Entonces, como os explico, hago una fotografía, hago dos fotografías, una, giro el objetivo, o sea, la cámara está quieta, el objetivo está quieto. Giro la ruedecita y el objetivo va a la izquierda, hago la foto de la izquierda, giro la ruedecita sin mover la cámara y hago la foto de la derecha. Con el PhotoStitch las uno, perdón, y el resultado es este, ¿vale? Entonces, claro, si os dais cuenta, no perdemos absolutamente nada en la fotografía. Entonces, a mí, yo ahora es lo que utilizo siempre, porque me encanta, ¿de acuerdo? Y además tiene una particularidad y es que el formato que se queda al final, sí lo puedo vender a las revistas. El momento que hago panorámicas de 3, 4, 5 fotografías, es muy difícil que os la publiquen. ¿De acuerdo? Entonces, en mi caso, pues utilizo mucho el objetivo descentrable. El único problema que hay es lo de siempre, ¿no? Lo imagináis, ¿no? El precio. La pasta. Sí, señor. Entonces, bueno, pues eso es un problema. Pero bueno, si podéis comprar algo de segunda mano, pues bueno, os ahorraréis un dinero. Bien, para el material, yo el material que utilizo cuando tengo que andar, pues simplemente llevo la cámara de fotos con un 24-70, llevo un 70-200, un juego de filtros, un flash, un pequeño trípode ligero, el nivel, el disparador y nada más. Y llevo esta mochilita, es una mochila de hombro, es una riñonera, perdón. Y lo que entra ahí es lo que llevo, no llevo absolutamente nada más. Si me voy un viaje largo o más tiempo, llevo exactamente la misma riñonera. Lo que hago es que quito el 70-200, incluyo un 100-400, incluyo el descentrable, el macro y otro flash más. Y lo que sí que hago es que pongo un trípode más sólido, ¿de acuerdo? En este caso un Gitzo que llevo. Bien, evidentemente si te vas fuera, lo que sí suelo llevar es perdón, muchas tarjetas. Suelo llevar más de 100 gigas, varias bater o sea, baterías para 10 días y varios discos duros para descargar, transformador de corriente, etc. El trípode que más me gusta a mí para paisaje es este, porque el movimiento es milimétrico,
¿vale? Lo vas girando milimétricamente, entonces a mí me resulta muy agradable para el paisaje. Este es el que más me gusta utilizar. Bien, es que la foto la estáis viendo un poco deformada. Bueno, los objetivos, un objetivo angular, como sabéis, pues, lo que hace es que nos aporta una perspectiva exagerada dimensionando la escena. Entonces, esto está bien. Dentro del paisaje, pues evidentemente todos pensamos en la utilización de un gran angular, pero yo os aconsejo también que penséis mucho en los teleobjetivos. ¿Por qué? Porque un teleobjetivo lo que hacemos es, además de aislar, cogemos y los elementos los comprimimos en el mismo plano y creamos una perspectiva diferente, nueva, ¿de acuerdo? Entonces yo os aconsejo a veces, o sea, os aconsejo que de vez en cuando dejéis el objetivo angular en casa y que salgáis con vuestro 70-200 o un 70-300 a hacer fotos de paisaje, ¿de acuerdo? Yo lo hago muy a menudo y la verdad es que cambias por completo el chip, porque cuando vamos con el angular solo pensamos en, venga, a meter todo lo que podamos dentro de la imagen, un montón de elementos, y yo creo bueno, que de vez en cuando hay que cambiar. Bien, ¿dónde ir? Bueno, esta es mi biblioteca y entonces yo lo que sí que hago es comprar muchos libros de otros autores y bueno, yo creo que claro, a la base de ver muchas fotografías, pues encuentras lugares que te pueden llamar la atención, investigas sobre esos lugares y luego vamos allí. Yo creo que es importante. Evidentemente, cuando estamos al lado de casa, yo soy de Guadalajara y esto pues lo tengo a 2 minutos de mi casa, es importante hacer fotografías de aquello que tenemos alrededor. Hacemos fotografías al amanecer, un día que ha nevado, un día una fotografía nocturna, etcétera. Cuando se nos empiezan a acabar ya este tipo de paisajes, podemos hacer fotografía de detalles, que es más fácil de hacer. Siempre las tenemos al lado de casa, podemos fotografiar un montón de detalles. En este caso, pues, unos helechos con una cascada de agua. Podemos también hacer fotografía artística, ¿de acuerdo? Que también se vende muy bien. Y luego ya llegan los grandes paisajes. Entonces, los grandes paisajes, evidentemente, es difícil tenerlos al lado de casa. Entonces ya hay que empezar a pensar en que tenemos que movernos, en que tenemos que irnos con el coche y empezar a hacer kilómetros. En este aspecto resulta fundamental inspirarnos en otros autores. Para mí, cuando vemos una fotografía, una gran fotografía en una revista y queremos ir a ese lugar, yo pienso que no se trata de llegar y decir, bueno, voy a hacer la misma fotografía, voy a intentar colocar el trípode donde lo haya colocado el fotógrafo y hacer lo mismo. Para mí, lo que me tiene que aportar esa. Lo que me tiene que, sí, que aportar el hacer esa fotografía tiene que ser que vamos a adquirir una técnica que nos va a permitir luego desarrollar proyectos más personales. Es decir, nos va a tener que permitir desarrollar esa técnica en otros lugares, en otras composiciones y a otros motivos, ¿de acuerdo? Y evidentemente tenemos que dejar nuestra propia particular, o sea, nuestra mirada particular del paisaje en esa fotografía. Por lo tanto, no podemos hacer la misma. Imaginaros aquí ese mismo lugar, pues es diferente, es una forma diferente de ver la fotografía. Y luego ya llegamos a los grandes paisajes, pero en el extranjero. Claro, aquí ya el problema que hay es que si queremos ir, por ejemplo, al Salto del Ángel, pues claro, tenemos que ir cuando la cascada tenga mucha agua. ¿Por qué? Porque lo normal es que lleguemos allí y tengamos un día solamente para hacer esa fotografía. El viaje cuesta dinero. En definitiva, pues claro, no vas a poder volver, digamos, al fin de semana siguiente o al cabo de un mes. Y es complicado. Por lo tanto, aquí la documentación es muy importante. Cuando yo os aconsejo también para la fotografía es que si hay algún lugar que os guste mucho, por ejemplo, a mí me gustan las Tablas de Daimiel, me gusta ir y hacer fotografías en todas las estaciones del año y con diferentes momentos de luz. De esta forma, pues bueno, vais a dar cuenta que no siempre es necesario tener una primavera florida para hacer una buena foto o tener una luz maravillosa. Tenemos que aprender a hacer fotografías en con cualquier condición atmosférica, ¿de acuerdo? Podemos hacer, bueno, pues como veis, una foto en invierno, una foto en verano, fotografía nocturna con iluminación artificial, etcétera. Luego surgen los imprevistos. Claro, nosotros cogemos y decimos, bueno, pues vámonos a ir a hacer
Vamos a hacer de ahí miel, venga, quiero hacer un atardecer y un amanecer bonito. Entonces llegamos allí y entonces, pues bueno, tenemos tormenta, la luz no es la que queremos. Entonces empiezan a surgir los imprevistos. Entonces yo voy a dar una serie de consejos. Por ejemplo, en los días de niebla, yo creo que es conveniente pues meternos en el interior de un bosque y aprovechar precisamente la niebla para enriquecer nuestra fotografía. En este caso, pues bueno, aprovecho también una serie de hongos que también enriquecen la fotografía junto con la niebla. La niebla, lo comentaba con Benito, hay varios métodos también de crearla. El más fácil yo creo que es el vaho. O sea, tú echas vaho al objetivo y es lo más fácil. Además, lo bueno que tiene el vaho es que controlas dónde lo echas en función de cuándo empieces a echarlo. Es decir, si tenemos aquí el objetivo y empezamos a echar vaho así, de esta dirección a esta, evidentemente primero se va a ir de aquí el vaho y va a durar más. Entonces, por ejemplo, si esta fotografía yo lo hubiera hecho con vaho, empezaría de aquí hacia abajo. Y aquí cuando se va quitando es cuando disparo y dejo solamente que el efecto ese de niebla cubra el tronco. Eso ya es probar, o sea que tampoco tiene mayor dificultad. En los cielos cubiertos, una buena idea es, si está el cielo cubierto y estamos en el mar, a mí sí que me gusta de vez en cuando hacer fotografías en blanco y negro. ¿De acuerdo? Yo creo que además simula mucho el grano que teníamos antes en la película en blanco y negro y resultan, yo creo que el resultado puede ser muy interesante. Evidentemente también podemos ir al interior de un cañón donde necesitamos que la luz sea igual en todas las zonas, porque si no, imaginaros que estamos en el cañón de Añisclo y que en un lado da el sol y en el otro da la sombra. Entonces resulta muy complicado hacer fotografías. Entonces un día cubierto es ideal para hacer cañones y aprovechar si hay agua, el movimiento del agua para hacer una exposición prolongada de tiempo. David, perdona. Sí. Esta pregunta es mía. Los días de niebla para la gente que hacemos paisajes son días de buenas luces y días que nos suele gustar hacer fotos, pero en tu experiencia que haces reportajes para revistas tal vez, ¿te ponen algún problema con ese tipo de fotos? ¿No quieren que salga a lo mejor un día nublado a pesar de que la luz sea mejor que en un día con soleado? Bueno, la verdad es que las fotos estas, que como la que estáis viendo ahora de tormenta y tal, hay revistas que sí que te la cogen, pero hay otras que no. Por ejemplo, bueno, no voy a decir nombres, pero sí que hay agencias que te piden fotografías con cielos azules, si puede ser sin nubes, evidentemente no quieren saber nada de tormentas o que la foto sea muy espectacular, porque hay revistas que no publican ese tipo de fotografías. Pero claro, no podemos hacer tampoco esto, que todas nuestras fotografías sean encaminadas a qué voy a vender más, ¿vale? También está un poco el disfrute que tiene uno haciendo la foto. Entonces, pues bueno, no se vende muy bien, pero a mí sí que me gusta hacerlas, ¿vale? Gracias. Bueno, los días de tormenta, yo creo que evidentemente lo primero que nos aportan es que le dan una cierta atmósfera a nuestras fotografías y es aconsejable utilizar los filtros de degradados de densidad neutra porque aumentamos esa intensidad. Bueno, luego hablaré con los filtros degradados, pero bueno, ahora os voy a decir, por ejemplo, para esta fotografía que decís, bueno, aquí hay mucho gris, aquí también hay mucho gris y aquí hay poco. Si hubiésemos colocado un filtro degradado, tendría que ser esto también más gris. Cuando utilizáis un filtro degradado, por lo menos como yo lo hago, tengo mi portafiltros, pero muchas veces no lo utilizo. ¿De acuerdo? Entonces lo que hago es que cojo el filtro con la mano y yo lo muevo como quiero. Es decir, en este caso, seguro que lo puse así, de lado, y mientras hacía la foto, luego lo giré, de manera que voy quitando luz donde yo quiero. ¿De acuerdo? Es importante decir que no tenemos que tener la mente cuadriculada y decir, no, un portafiltros, tenemos que poner el portafiltros y ya está, ¿vale? Y entonces, en esta fotografía, tendríamos gris, esto de aquí quedaría todo muy oscuro, ¿de acuerdo? Entonces, es una buena manera y no van a salir reflejos. Yo, la verdad es que no me suelen salir reflejos, aunque lo haga con la mano. Los días de lluvia y de nieve, bueno, pues, qué deciros, que a mí me gusta mucho fotografiarlos. Y, por ejemplo, a la pregunta que le han hecho antes a Benito, el problema es si hay ventisca, ¿no? Entonces yo voy a decir lo que yo hago. Si esto os lo quería contar más adelante cuando fotografiamos cascadas donde hay arco iris, donde se produce el arco iris.
Pero bueno, lo voy a contar ahora. Mira, si hay ventisca, yo lo que hago es que pongo dos filtros. Cojo el portafiltros y pongo dos filtros, ¿vale? Normalmente son filtros degradados, ¿de acuerdo? Entonces yo estoy, o sea, cojo, compongo, calculo, mido la luz y cuando viene la ventisca, ¿de acuerdo? Se me moja el filtro que tengo delante, ¿vale? Pero en el momento que bajo un poco esa intensidad, lo que hago es rápidamente quito el filtro y empiezo a disparar con la otra. O sea, con el otro filtro puesto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando midáis, hay que tener en cuenta, claro, que vais a hacer la foto con un solo filtro. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que os quería contar al final? Cuando tú haces, cuando fotografiamos una gran cascada, por ejemplo, cuando decías que Cataratas Victoria, tú cuando estás en Cataratas Victoria y estás haciendo la foto, claro, cuando se produce el arco iris es cuando más agua hay en el ambiente. Se moja todo. Entonces, claro, pero claro, son instantes que dices, bueno, es que tengo 10 minutos para hacer esa fotografía. Colocamos los filtros, el filtro de delante os da igual el que sea, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que el de detrás no se moje. Entonces que caiga agua, pum, pum, que vaya cayendo, y cuando veamos que tenemos la foto ese instante, lo quitamos y empezamos a disparar. Posteriormente, ¿qué hago? Voy sacando un filtro, ¿de acuerdo? Y lo vuelvo a repetir. Y así. Pero por lo menos me aseguro dos, tres imágenes más o menos decentes, ¿vale? Bien. Bueno, los días de sol. La verdad que para fotografía, bueno, son los que menos me gustan a mí, ¿no? Pero bueno, lo que sí que hago es que aprovecho los días de sol, pero hago fotografías de los motivos que fotografío muchas veces lo hago cuando están en sombra, como en este caso, ¿de acuerdo? Son ideales en la alta montaña, por ejemplo, para el tema de los reflejos. Un día de sol en montaña, pues la verdad es que sí que se agradece. Cuando fotografío nieve, sí que me gusta utilizar, o sea, aprovechar que haya bastante sol, porque si no la nieve queda mate y queda muy fea. Y evidentemente en alta montaña los atardeceres cuando ha hecho un buen día pues son espectaculares, ¿de acuerdo? Si está todo cubierto pues bueno, es más complicado hacer esa fotografía. Y finalmente los días de viento creo que son muy apropiados para la fotografía de nubes, pero haciendo exposiciones un poco largas, ¿de acuerdo? De manera que podamos crear efectos en las nubes que nos pueden enriquecer bastante nuestras fotografías. Bien, para entender la luz, bueno, la verdad es que la chuleta está. Es que no David, sé ni por perdona. dónde voy. Hazte Sí. una pregunta por internet. Xavi Jiménez Marimón pregunta que qué marca de filtros utilizas o aconsejas. Sí, ahora voy a hablar de los filtros detenidamente, pero bueno, utilizo los Lee y los B más W. ¿Vale? Bueno, para entender la luz. A ver, yo cuando empecé a hacer fotografía, cuando tenía 16 años. A mí me enseñaban, pues eso, que teníamos que. Te enseñaban el tema de la cartulina, a medir una cartulina con un 18% de reflexión. Y entonces, mi profesor siempre me hablaba, ¿no? Me decía, bueno, tú David, como muchas de las fotografías que vas a hacer son con sol, hay una medición que nunca falla, ¿no? Que es 250 F11 a ISO 100. Entonces, yo aprendí, sobre todo con la Hasselblad, porque no llevaba fotómetro, a medir a ojo. Entonces, ¿qué hacía? Claro, cuando había sol, pues yo lo que hacía era coger y decía, bueno, pues qué fácil, ¿no? Tú tienes un paisaje, supongamos que tenemos la parte de arriba solamente, ¿de acuerdo? Un día de sol, ¿de acuerdo? A 250 F11, ISO 100, en cualquier parte del mundo prácticamente, a no ser que haya hielo, por ejemplo, que afecta a la medición, nos saldría bien la fotografía, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Si es un bosque de pinos que absorbe mucha luz, yo ya sabía que tenía que abrir. Entonces yo partía a 250 F11 y cogía y abría. ¿De acuerdo? ¿Que había que ir a una zona con nieve? Pues lo que tenía que hacer era todo lo contrario, cerrar. Es decir, yo me olvidaba del fotómetro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenía una Nikon FM2 que no tenía pila, porque no hacía falta la pila, ¿vale? Luego tenía un fotómetro de mano para cuando había sombra, ¿de acuerdo? Y bueno, ese sistema lo sigo haciendo ahora. Es decir, yo estoy por ahí haciendo fotos un día normalito y digo, bueno, pues a ver. Quiero hacer, por ejemplo, un contraluz. Pues yo lo que hago es que calculo la luz que hay, o sea, medir la vuelta al contraluz, miro si está, qué tipo de luz está dando y si veo que es un día normal, como os estoy diciendo, 250 F11, lo que hago es que abro dos, tres puntos de diafragma. Entonces aprendemos a medir a ojo. Este sistema que os puede parecer un poco raro, pero a mí fue lo que me enseñaron
y lo sigo utilizando y la verdad es que va muy bien. Y sobre todo que ahorramos en velocidad, ahorramos a la hora de medir la luz, es súper rápido, porque claro, tú aprendes ya a medir a ojo. ¿De acuerdo? Evidentemente, si ya hay sombras, ya el tema cambia. Hay que tirar muchas, muchas fotos para ir calculando un poco la luz, pero bueno, la verdad que ahí, bueno, pues hay que estar un poco más, dedicar un poco más de tiempo, pero probar si queréis el próximo día cuando vayáis aquí a la playa, a cualquier sitio, poner esta medición 250 F11 a ISO 100 y lo vais viendo y veréis que en función del color, pues tendréis que abrir o cerrar, pero que al final aprendes muy rápido y claro, estás en una situación que ves un golpe de luz, automáticamente cambias, disparas y es que las clavas. Al final, clavas las fotografías, ¿de acuerdo? Bueno, los filtros. Bueno, yo utilizo filtros Lee y utilizo los B más V para el filtro polarizador y para el filtro de densidad neutra. Evidentemente, hay gente que va a utilizar Photoshop, que bueno, pues no me parece mal, o sea, yo no estoy en contra de nada de eso. Y que bueno, que seguro que consigue resultados incluso mejores que los que yo pueda hacer con el filtro. Pero bueno, yo creo que cuando consigues terminar una fotografía, cuando tú te vas a tu casa con una fotografía ya terminada prácticamente, ¿no? A falta de pequeños ajustes, pues te sientes mejor fotógrafo. Entonces, bueno, pero el que quiera hacerlo con Photoshop, pues tiene un montón de filtros que me parece respetable, ¿de acuerdo? El filtro polarizador, como os he dicho, utilizo un filtro B más W, extra fino. Sobre todo si utilizáis grandes angulares, si no es extra fino, os va a viñetear. Una vez más, el problema es el dinero, que son cuesta del doble que un filtro normal. Y bueno, un polarizador, pues como ya sabéis, sirve para saturar los colores, eliminamos reflejos, pero hay una cosa muy importante que la gente pasa desapercibida y es para el tema del contraste. Aquí no sé cómo se verá, bien, más o menos bien. Entonces, a mí me gusta. Hay fotografías que me gustan con mucho contraste, entonces para eso utilizo el polarizador, ¿vale? Porque con el polarizador lo que vamos a hacer es que las sombras sean más negras todavía. Habrá gente que estará en casa pensando, alguno de vosotros dirá que bueno, el que haga HDR, pues al final lo que haces es todo lo contrario, ¿no? Está esa obsesión por quitar las sombras. Lo respeto, pero bueno, a mí lo que me gusta es todo lo contrario. O sea, yo veo esa foto con las sombras negras y me encanta, ¿de acuerdo? Porque en la naturaleza. Sobre todo estas, por ejemplo, en una selva, es que hay zonas que son súper negras, ¿vale? Y cuando fotografiamos el desierto, esa fotografía es de noche, igual, ahora, bueno, os hablaré sobre los desiertos, pero se pueden conseguir efectos como este, que para ciertas personas dirán que no hay, que ahí no hay matices, etcétera y tal, y que le parecerá que la foto está mal, pero bueno, ya cada uno sus gustos, ¿de acuerdo? Los filtros degradados, pues ya. Ya sabéis, pues bueno, hay de muchos colores. Yo tengo un azul degradado, tengo el filtro naranja degradado y los filtros de densidad neutra degradados. Y bueno, como ya sabéis, lo único que hacemos es quitar luz, hacemos que quitar luz a una parte de la fotografía. En este caso, pues se ve, ¿no? Claramente que aquí ay, perdona, el filtro lo he puesto en diagonal y he quitado luz en este atardecer, ¿vale? Los filtros de densidad neutra, como ya sabéis, lo que hacemos es quitar luz que llega al objetivo. Son muy apropiados cuando fotografiamos agua, es lo común, ¿no? Que lo utilicemos todos, pues cuando queremos hacer el típico efecto del agua suave, pues utilizamos un filtro de densidad neutra. Pero también tenéis que pensar que se puede utilizar muy bien para las nubes. O sea, podemos crear el mismo efecto, joder, es que le di al botón, cuando fotografiamos nubes y creamos, pues en este caso, por ejemplo, parece como si fuera agua, ¿vale? Lo mismo con las nubes también podemos conseguir texturas, ¿de acuerdo? Hacemos una exposición prolongada de tiempo y esa nube adquiere una textura que enriquece nuestra fotografía. El filtro inverso para mí es muy importante, es el que más utilizo. El filtro inverso que utilizo es un filtro naranjita. Entonces, si este es el filtro, lo que tiene es que aquí tiene naranja, ¿de acuerdo? Pero aquí ya no tiene nada, ¿vale? Es decir, que solamente tiene una línea naranja. Entonces, yo lo utilizo muchísimo porque, por ejemplo, para atardeceres me viene muy bien. Por ejemplo, esta cascada estaba metido ahí en un sitio muy cerrado y ¿os dais cuenta este toque naranja? Aquí lo que he hecho ha sido poner el filtro, una vez más, de lado, ¿vale? Y solamente, claro, sale naranja este trozo de línea. Y el resto no me afecta a la fotografía.
Yo este filtro os aconsejo que lo compréis con los ojos cerrados. Ya sé que son caros los LI, pero de verdad esto es una maravilla. O sea, yo el filtro inverso me parece que es el mejor filtro que hay, sinceramente. Ya cada uno luego pues que haga lo que quiera. Mirad, otro ejemplo, fijaros, sin ser un atardecer, lo único que he hecho ha sido darle un pequeño toque a las nubes. ¿Entendéis ahora un poco el efecto? Vale, aquí simplemente es naranjita y esta nube que era blanca, que no aportaba nada a la imagen, pues cojo y le doy un pequeño toque. Lo coloco y como el resto no me afecta, pues le doy ese pequeño toque. Insisto, para mí es el que más utilizo. Y luego el de puesta de sol, que le odio, pero todo hay que decirlo, igual que el otro lo quiero mucho, este lo odio. No me gusta, pero bueno, alguna vez, muy rara, lo utilizo. Aquí una vez más lo he puesto de lado, ¿vale? Es decir, no, insisto con el tema de los filtros, no penséis que siempre hay que ponerlo recto. Los filtros, pues aquí igual, aquí lo he puesto así de lado, ¿de acuerdo? Y le quitamos solamente, le damos ese toque anaranjado a la zona de la fotografía que nos interese. Consejo sobre composición. Bueno, una cosa es dominar y entender la técnica y otra muy diferente es saber distribuir los elementos dentro de una escena. Una buena fotografía combina maestría técnica con una composición excelente. Entonces, la técnica puede ser más o menos compleja, pero su aplicación es metódica y el resultado es previsible. Podemos tardar más o menos tiempo en aprenderla, pero al final sabes lo que te va a salir. En cambio, la composición va a depender de nuestra percepción. Por suerte, la percepción también se puede educar. Es decir, podemos aprender a percibir valores que antes no veíamos. Y al final, cuando vas haciendo muchas fotos, lo que te das cuenta es que es eso lo que vas aprendiendo. O sea, vas adquiriendo una serie de recursos, una serie de valores que te permiten solucionar situaciones que antes no eras capaz, ¿vale? Cuando veamos un gran paisaje, yo lo primero que aconsejo, sobre todo al principio, si queremos aprender, es seleccionar, ¿de acuerdo? Es importante que no lleguéis, cojáis el gran angular, lo abráis, un 17 o 40, por ejemplo, lo pongáis en 17 y venga, a fotografiar. No, todo lo contrario. Os paráis, dejáis el equipo de fotos, dejáis la cámara y empezáis a analizar. Decís, bueno, a ver, ¿qué hacemos aquí? Entonces empezáis a hacer análisis de posibles composiciones horizontales, verticales, formato cuadrado, panorámicas, ¿vale? Pero siempre aislando elementos. Y posteriormente ir a más. ¿Vale? Ya podéis ir incluyendo más elementos. Entonces, luego ya cuando vayáis dominando la técnica y la composición, cada uno va a tener un estilo. Por ejemplo, Benito lo hablaba comiendo. A él le gustan las composiciones minimalistas. Le gusta incluir uno, dos, tres elementos. Yo, en cambio, es todo lo contrario. Me gusta incluir un montón de elementos. El resultado, pues es igual. Es decir, cada uno tiene su estilo. No es ni uno mejor ni otro. O sea, que otro. Pero bueno, simplemente son diferentes. ¿De acuerdo? Pero insisto que para aprender, lo mejor es hacer selecciones en la fotografía. Cuando hacemos un primer plano atractivo, hemos ganado ya buena parte de la fotografía, ¿vale? Entonces, un primer plano atractivo lo que hace es que lo primero que hace es que le da profundidad a la imagen, ¿vale? Y escala. Y podemos utilizar una sombra, una piedra, un charco, unas hojas, una rama, cualquier motivo. Entonces, es un recurso muy utilizado por los paisajistas, tirar de gran angular y colocar en primer plano un elemento, ¿de acuerdo? Las líneas guía. También, al igual que en el caso anterior, nos sirven para dar profundidad y escala a la imagen y nos guían por la fotografía, como decía Benito. En este sentido, las líneas, pues bueno, empezar aquí a hablar ahora sobre tipos de línea es un poco, podría ser un poco largo, pero por ejemplo, las líneas verticales, pues son líneas que denotan un potencial de acción, denotan fuerza, poder, y las podemos utilizar fácilmente en el interior de un bosque. En cambio, las diagonales suscitan el movimiento, crean expectación, nos da la sensación de que se van a caer. Es otro tipo de líneas que tenemos que tener en cuenta. Las líneas, por ejemplo, sinuosas, están más relacionadas con la belleza, con la sutilidad, entonces producen un mayor impacto dentro de las fotografías, ¿vale? Yo a la hora, si tuviera que elegir, por ejemplo, líneas, yo prefiero líneas sinuosas que cualquier otro tipo de líneas para fotografiar. Creo que son más impactantes. Luego hay una serie de líneas, qué deforme es esto, una serie de líneas que son implícitas, que son líneas que no se ven y que, por ejemplo, conseguimos con la mirada del ser humano, ¿de acuerdo? Aquí lo vemos, que también hay que tener en cuenta. Para que de esto, bueno, tampoco quiero hablar mucho porque, como vais a hablar, hay cuatro charlas sobre composición, pues. Bien, el punto de vista. El punto de vista, bueno, ya ha hablado Benito,
Y es lo que os decía, ¿no? Que lo normal es que todos cojamos la cámara, nos la echemos a la altura de los ojos y empecemos a hacer fotografía. Si hacemos un picado, lo que hacemos es que comprimimos los planos, entonces las formas geométricas y los dibujos empiezan a adquirir protagonismo. Y además hay una cosa buena, y es que nos tenemos que olvidar del cielo y del horizonte, con lo cual cometemos muchos menos errores. Por lo tanto, que salimos a hacer fotografías, pues no podemos ir con la cámara todo el rato disparando así, ¿vale? Y además en formato horizontal. Insisto, hay que coger, cambiar, hacer fotos en horizontal, en vertical, panorámico, cuadrado y hacer picados y contrapicados. El picado también es muy útil porque podemos hacer reflejos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando veamos un charco, aunque esté sucio, pero muchas veces te agachas y te das cuenta que hay una buena foto. Con un contrapicado, lo que hacemos sobre todo si utilizamos un gran angular, creamos una perspectiva exagerada también, ¿vale? Una vez más, dimensionamos la escena y le damos un cierto toque artístico a la fotografía. Al igual que en el caso anterior, si nos agachamos, es muy útil para hacer reflejos. En este caso, o sea, ¿qué diferencia hay con el anterior? Que aquí sí podemos ver la parte que se refleja y el motivo que estamos fotografiando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí he puesto esta estrella de mar que se refleja en el agua, pero bueno, imaginémonos la foto que hemos visto antes de Ordesa, que se veía el pico y el reflejo abajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es muy importante a veces agacharse, ¿vale? El horizonte, bueno, el horizonte también es decir lo que ha contado ya Benito. Bueno, si aplicamos la regla de los tercios, pues ya sabemos todo en qué consiste. Entonces, otro recurso que hay es cuando situamos el horizonte. Perdón, cuando situamos, sí, el horizonte en medio. Entonces, claro, cuando situamos el horizonte en medio, lo que hacemos es que creamos dos mitades enfrentadas. Y, por ejemplo, cuando hay reflejos, resulta muy práctico. ¿De acuerdo? Tenéis que probarlo porque la verdad es que sí que funciona. Si lo situamos hacia arriba el horizonte, pues bueno, conseguimos dar mayor protagonismo a la parte que hay abajo, ¿no? Sobre todo si hay un primer plano. ¿Que queremos enfatizar el cielo, un contraluz, etcétera? Pues nos agachamos y situamos el horizonte abajo, ¿de acuerdo? Es decir, damos mayor protagonismo a la parte que hay arriba. Eso estoy venga a insistir en que es importante eso, que no solamente tengamos que hacer fotos horizontales. Una fotografía horizontal, evidentemente, va a dar mayor estabilidad que una vertical, ¿de acuerdo? Una fotografía vertical, además, contribuye a dar mayor profundidad a la imagen. La fotografía panorámica es muy agradable a la vista. Entre otras cosas porque también nosotros vemos en panorámico, entonces yo creo que es conveniente que hagáis fotografías también en panorámico y una vez más comentaros el paisaje cuadrado que a mí como me gusta mucho, pues bueno, siempre lo digo que también es muy recomendable. De hecho, cuando tú vas a una revista, yo recuerdo una de voy a decir de mis profesoras, bueno, era directora de la revista, ¿no? Y me enseñó mucho, ¿no? Entonces cuando yo llevaba las planchas de diapositiva, ella lo que hacía decía, mira, David, vamos a ponerlas en la mesa y vamos a separarnos 2, 3 metros. Y lo primero que hacíamos era ver el reportaje a 2, 3 metros. ¿De acuerdo? Entonces ella empezaba a ver si yo había hecho fotos horizontales, si había hecho fotos verticales, si había variedad de luces, de colores. ¿De acuerdo? Soy directores de arte que lo hacen, es decir, que no necesitan coger la diapositiva, o sea, la hoja de diapositivas y ponerse a mirar. Digo hoja de diapositivas, imaginar usar un pantallazo con 20 fotos en digital. Es importante que el que va a ver esas fotos, que vea variedad, que diga, bueno, es que este tío aquí ya empezamos bien, ¿de acuerdo? Las luces laterales en composición, a mí me gustan mucho, es lo que os decía antes. Yo creo que la naturaleza está llena de sombras, luces y sombras, y qué mejor que una luz lateral, ¿vale? Una vez más, os aconsejo aquí, por ejemplo, la utilización del polarizador para acentuar más todavía ese contraste, y bueno, que lo tengáis en cuenta. La atmósfera. La atmósfera, evidentemente, realza mucho nuestras fotografías. O sea, conseguir captar la atmósfera en una imagen puede ser fruto de la casualidad. Podemos ir a un sitio, podemos ir con el coche y de repente vemos un mar de nubes, vemos que hay bruma, etcétera, y hacemos la fotografía. Pero lo normal es que la busquemos. Es decir, si yo veo que en el telediario dicen, pues va a haber nieblas densas en el Valle del Duero. Pues entonces lo que hago es que intento ir al Valle del Duero porque sé que casi con mucha probabilidad voy a encontrar nieblas y voy a poder hacer el tipo de fotografía que quiero. Que veo que van a dar tormentas, pues estoy atento sobre todo cuando va llegando la tormenta. ¿Por qué? Porque cuando va llegando la tormenta es importante porque, si os dais cuenta,
hay unas zonas que tienen luz y en cambio la parte de atrás ya no. Entonces, ese contraste a mí me gusta mucho aprovecharlo. Aquí, bueno, veis muy mal las fotos porque aquí se ve, bueno, si la pudierais ver, aquí se ve muy, no tan oscuro, ¿no? Y en estos casos, una vez más, la utilización del filtro degradado de densidad neutra porque incrementamos ese efecto de tormenta en las fotografías. Perdona, David, Sí. hay un montón de preguntas. Víctor Belmonte Vicente preguntaba que si podías volver a explicar el tema de los dos filtros Sí. cuando estabas en condiciones donde había agua en el ambiente, y decía también que si tenías problemas de condensación al poner dos filtros juntos en esas condiciones. No, no tengo problemas de condensación y lo que hago es, tengo un portafiltros, en el portafiltros que tengo, puedes poner tres filtros, si no me equivoco, o cuatro filtros, ya no me acuerdo. Bueno, digo que no me acuerdo porque lo que hago es que, claro, si tú pones todos los filtros, es decir, tú tienes el portafiltros, en función del objetivo que utilices, os puede viñetear. Lo que tenéis que hacer es coger los tornillitos que hay detrás, los aflojáis y una parte de delante la paséis atrás. Eso se puede hacer. O sea, si probáis a hacerlo, es muy sencillito. Tenemos un portafiltros. Entonces, si tú quitas los tornillos, los cuatro tornillos, que a veces que se pierde el tornillo porque se aflojan y tal, entonces si tú lo quitas, desmontas todo. Entonces puedes tener delante para poner un portafiltros, dos, tres o cuatro. ¿De acuerdo? Pues yo lo que hago es que me parece que lo normal es que tenga, si utilizo el 1635, pongo dos, para que pueda poner dos portafiltros. De esa forma, el resto del portafiltro no me va a viñetear, ¿lo entendéis? ¿O me explico muy mal? ¿Me explico mal? Sí, vale. Entonces, bueno, en ese caso, supongamos que yo tenga para dos filtros, ¿vale? Entonces yo pongo, luego lo veréis en un caso, ¿no? Por ejemplo, pongo el filtro inverso, porque quiero que la cascada, la parte de arriba, me quede un poco anaranjada. Y delante pongo otro filtro. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que calcular, bueno, yo cuando, os quiero decir una cosa, cuando yo utilizo los filtros, mido sin filtros. Es lo que hago yo. Cada uno ya luego, pues no sé qué sistema utilizará, ¿vale? Pero yo lo que hago es que mido sin filtros y luego cuando coloco los filtros lo tengo en cuenta. Entonces, a base de hacer fotos, pues ya aprendes un poco qué cantidad de luz tienes que abrir, ¿vale? Bien, entonces coloco el filtro y luego coloco otro filtro de densidad neutra, por ejemplo, ¿vale? Muy bien, entonces tú estás ahí en las cataratas de donde sea una cascada y entonces de repente ¡buah! Llega el agua, llega una corriente de aire, ¡bum! Llega un montón de agua, que es lo normal, y ¡bum! Te aparece el arco iris reflejado en el agua, ¿vale? En ese momento es que te calas, o sea, es que literalmente te calas. Entonces, claro, se va a mojar la cámara, la podemos cubrir con pues bueno, con las fundas que ha dicho Benito. Hay unas fundas de plástico que te venden ahora que no sé, costan 2 euros así, que vienen muy bien, no ocupan nada, a diferencia de esta otra funda. Entonces, yo tengo la funda buena y esta otra, y la buena la dejo en casa y me llevo esto porque no ocupa nada. Y metes ahí la cámara y va perfecto. Y bueno, entonces se empieza a mojar el filtro de delante, pero al de detrás, como están muy juntos, no le cae prácticamente agua. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hago es lo quito y disparo, pa, pa, pa. Y empieza a limpiarlo. Y así. Entonces, por lo menos hay una, dos, tres fotos que las hago bien. Vale, Paco J. Muñoz pregunta que si en montaña utilizas algún filtro de ultravioleta. Bien, yo los filtros ultravioletas no los utilizo nunca, excepto cuando hago una tormenta de arena, cuando hago fotos, por ejemplo, de olas en el mar. Y bueno, yo creo que pocas más, o sea, en otras situaciones yo creo que no lo utilizo. No me gusta utilizarlo, pero evidentemente en esas situaciones pues viene bien para proteger la lente. Porque claro, cuando estás en una tormenta de arena, si lo habéis probado o si lo queréis probar, pues prepararos porque claro, es que la arena, o sea, es que no ves nada, se mete arena por todos lados de la cámara y es horrible. Entonces ahí sí que utilizo el filtro para proteger la lente, porque si no la arena golpeando la lente, pues al final la destroza, ¿vale? Y si es en el mar, pues igual, pues siempre se te moja la lente, pues yo creo que para esas situaciones viene bien. Gracias. A ver, Abelardo pregunta que en caso debe tener pensado comprar algún filtro de degradado. Dice que de cuántos pasos comprarlo. Vas a comprar uno solamente. ¿De cuántos diafragmas? ¿Es un filtro, perdón, de? Sí, quiere comprar un filtro de degradado y pregunta Degradado, de de densidad cuántos. neutra. Sí, densidad Pues, ¿y neutra. solo quiere comprar uno? Pues uno intermedio le decimos. Un 3, sí, pues a lo mejor yo creo que tire más por los intermedios. Yo tengo, en mi caso, yo tengo el bajo y el alto, ¿vale? Tienes 3,
Entonces cojo y compro el más bajo que tenga, ¿vale? Uno suavecito y otro fuerte, ¿vale? Luego, Francisco Javier Guzmán Lorite pregunta que si es preferible usar los filtros in situ, los filtros analógicos, o hacer la foto y luego en el ordenador aplicar. Bueno, es lo que os decía. Yo no sé, es que claro, es una pregunta que yo respeto todo. O sea, yo el que utilice los filtros en Photoshop, pues bueno, pues que lo haga con Photoshop. O sea, no sé, es que claro, evidentemente el que utilice bien los filtros en Photoshop, pues ya sabéis que se hacen maravilla. Bueno, yo tengo compañeros que yo no soy capaz de hacer eso con los filtros, pero bueno, yo lo que os digo, yo me siento mejor fotógrafo haciéndolo manualmente. A lo mejor dentro de 10 años la gente lo ve como una estupidez, es que no lo sé. Entonces, bueno, pues que cada uno, siempre y cuando nos respetemos, pues yo creo que es importante, ¿no? Sí, porque bueno, luego ya sabéis que hay de todo. Gabriel Laguna pregunta que a contraluz si es posible evitar los flare, que si existe algún filtro que los disimule. Pues yo es que para los contraluces no utilizo ningún filtro y lo que sí utilizo siempre es el parasol. Y claro, el problema de cuando haces un. O sea, claro, es que es una pregunta. Es que si, por ejemplo, si sacamos el sol, evidentemente, pues se van a producir una serie de colorines en ocasiones en la fotografía, que hay veces que a mí me gustan mucho. De hecho, Benito, que habla mucho de los concursos, hay fotografías que han ganado concursos importantes y a lo mejor te das cuenta que se ha producido un viñeteado y se ha producido ahí un color azulado. Entonces, bueno, si queda bonito, pues yo lo dejo, pero yo creo que no, es que eso no se puede quitar de ninguna manera. A no ser que, bueno, claro, evidentemente compongas de otra forma y evites que el sol, pues te llegue a la lente directamente. Y una queda. María Sáenz Díez Molina pregunta, dice que no es una pregunta relacionada directamente con el paisaje, pero que si crees que la fotografía de viaje se podría considerar como una disciplina independiente, aunque pueda incluir varios géneros. Hombre, pues yo sí que te puedo decir que para ser un buen paisajista, yo creo que hay que centrarse mucho en la fotografía de paisaje. O sea, si tocamos muchos palillos, pues claro, es difícil concentrarse porque creo que, bueno, al principio decía que Ansel Adams, bueno, lo que yo creo que quería decir él, ¿no? Pero yo sí que considero que es muy complejo. O sea, yo hago mucha fotografía de fauna, fotografío, ahora ayer llegué de Panamá, de fotografía del carnaval. Pues bueno, yo todas mis, o sea, yo la mayor parte de mis esfuerzos siempre se los dedico al paisaje porque para mí es lo más complicado. Que no digo que sea lo más complicado, ¿vale? Para mí sí que, digamos, es lo que más esfuerzo me exige, ¿vale? Entonces, pues yo creo que un paisajista, por ejemplo, cuando veamos aquí a Fernando Puche, él se dedica solo a paisaje y sí, yo creo que se puede considerar una disciplina aparte. Hablaba, perdona, de la fotografía de viaje, ¿no? Cuando vas de viaje haces fotografía de paisaje, haces fotografía de fauna, haces Sí. fotografía etnográfica. Si realmente crees que la fotografía de viaje se podría considerar como una sola disciplina o realmente dividirla en todas Pues que estas. ¿Es cuando hace algo así o fotografía no? de viajes, yo hago. Ahora fotografía del carnaval. He fotografiado a las Mises, un reportaje de Mises. He ido a hacer fotografías de monos. He hecho fotografías del canal de Panamá. He hecho fotos de aves. Que haces, claro, tal variedad de fotografías porque es lo que me exige la revista. O sea, yo tengo que presentar un reportaje sobre Panamá y claro, si hago el carnaval, pues tiene que salir el carnaval, tienen que salir las mises, cómo se maquilla, cómo se visten, insisto, y otras cosas que la gente pueda ver en Panamá. Entonces, claro, es que son tan, es que tratas, al final haces fotos de todo. Entonces, yo creo que es un poco complicado, Vale, ¿eh? gracias. Bueno, y vamos por los consejos de composición. El tema de. Aquí para el tema de la lluvia. El problema. Sacar la lluvia es muy complicado. O sea, yo mira que lo intento y me pongo con tormentas ahí. Y digo, venga, voy a ver si consigo mostrar bien la lluvia, pero resulta difícil. Lo primero que tenemos que hacer es subir sensibilidad y velocidades altas. Para captar la lluvia es lo mejor, porque si no, va a quedar todo muy borroso. Y si no, si veis que está cayendo poca agua, como en este caso, lo que hago es que recurro mucho al flash. Pegamos un flashazo y ya está. Hay una cosa que me gusta a mí utilizar mucho, por ejemplo, no he traído ninguna fotografía, pero ahora estoy pensando en ello, es hago una panorámica, ¿vale? Pero solamente le pego un flashazo a una de las fotos. Entonces, claro,
¿Qué ocurre con eso? Que cuando tú ves la panorámica, tienes que hacer la panorámica como si fuésemos a ver el motivo de lado. Esto tenéis que probarlo porque es una pasada. Mirad, si tenéis un paisaje, ¿no? Imaginaos un valle. Entonces yo me pongo aquí, evidentemente esa parte está más cerca que la del fondo. Entonces yo cojo y hago esa foto en panorámico, clic, clic, y pego el flashazo aquí. ¿De acuerdo? Entonces cuando luego tú ves esa foto, evidentemente hay una profundidad porque hay una serie de elementos que están más cerca que los otros, pero al tener el agua aquí iluminada, suavemente, evidentemente, se acentúa muchísimo más esa sensación de profundidad. Entonces tenéis que probarlo. Eso yo lo aconsejo que tiréis. No falta tener un objetivo descentrable. Solamente con dos, perdón, solamente con dos fotografías, ¿vale? Hacemos las dos fotos. Pero insisto, que haya elementos, o sea, que haya elementos al fondo y en primer plano. Tampoco muy cerca, ¿vale? O si no, luego a la hora de montarla, lo que contaba Benito, tenemos un problema. Y solo pegar un flashazo aquí. Ya ves, cuando veis la foto, veis así, joder, qué maravilla. O sea, te transmite una sensación de profundidad que es una gozada, ¿vale? Lo que os decía, las tormentas, yo lo primero es que no son gratificantes. O sea, igual que cuando lo con Benito, vas a hacer fotos de olas y te la juegas, porque es que te la juegas. O las tormentas, que aquí tú esto que ves, pues no te quiero decir nada. O sea, es que yo no veía nada. O sea, es horrible. Entonces, claro, se mete la arena por todos los lados. Estás pensando en que te vas a cargar todo el equipo de fotos. Tienen los ojos, que es una pena. Entonces, bueno, aquí tiro de filtro, de densidad neutra, perdón, de un filtro, un protector, ¿vale? Y bueno, pues me voy a hacer fotos todas las que puedo, pero bueno, si os digo la verdad, por mal, he hecho muchas tormentas de arena, pero nunca consigo una buena fotografía, o sea que hay que tener que seguir intentándolo, ¿vale? Antes de salir y ponerse el sol, bueno, pobre lechuza deforme. Bueno, es muy importante que cuando estamos haciendo un atardecer y el sol se mete, lo normal es que cojamos, guardemos la cámara de fotos y nos marchemos. Yo creo que es fundamental esperarse un poquito más, porque es cuando empiezan los violetas, los púrpuras y los magentas a ofrecernos un atardecer completamente diferente, ¿de acuerdo? Entonces siempre tenerlo en mente. Yo sé que hay veces que llevamos esperando mucho tiempo al atardecer, estamos cansados, pero yo creo que es recomendable esperarse un poco a esos colores, porque hay veces que de verdad que merecen la pena, ¿vale? De hecho, muchas de las fotografías que hemos visto antes de Benito están hechas así, ¿de acuerdo? La sensación de movimiento. Bueno, es evidente que cuando hacemos una fotografía estamos captando un instante, ¿vale? Entonces, claro, las fotografías son estáticas. Darles un poco de movimiento es añadirle, es darle un valor añadido a esa imagen. Lo más fácil, el agua o unas nubes. O si vemos que hay viento, pues unas hojas movidas por el viento. ¿De acuerdo? Entonces eso, pues siempre tenemos que tenerlo en cuenta porque es otro truquillo para el tema de composición para realizar nuestras imágenes. ¿De acuerdo? Las siluetas son las más fáciles de hacer, ¿no? Porque claro, cogemos medición puntual, como ya sabéis, medimos ahí en la zona de luz y ya está. Y entonces conseguimos esas siluetas. En este caso, pues aproveché también un vehículo para enriquecer aún más la fotografía y una vez más, aproveché el formato panorámico que resulta siempre más agradable, ¿vale? Las nubes. Hay un compañero mío, un amigo mío, Roberto Iván Cano, que también le gusta mucho hacer fotografías de paisaje, que, bueno, salimos durante mucho tiempo a hacer fotos juntos. Entonces yo me daba cuenta que muchas de sus fotografías él se centraba en las nubes, ¿no? Entonces yo aprendí de él que me tenía que fijar en las nubes. Igual que yo prestaba más atención a otros motivos, él lo hacía en las nubes. Ahí os quiero llevar a la parte que os he dicho al principio, ¿no? Que la composición va a depender de nuestra percepción, pero que esa percepción se puede educar. Es decir, cuando vais con otros fotógrafos o cuando estudiéis libros de otros fotógrafos, lo que tenéis que hacer es ver eso, es decir, bueno, pues mira, pues resulta que este fotógrafo, fíjate, con las nubes, ¿qué consigue, ¿no? O sea, ves que determinados fotógrafos le dan mucha importancia a determinados elementos. Todos esos elementos son los que vosotros tenéis que asimilar, ¿de acuerdo?, para utilizarlos luego. Entonces yo ahora, muchas de mis fotografías, sobre todo cuando voy a montaña, siempre pienso en las nubes. Me acuerdo de mi compañero y digo, bueno, pues mira, me acuerdo yo de las fotos estas que tenía, el que dijo, aquí las nubes, es que tenían gran, o sea, adquirían gran protagonismo en las fotografías, ¿no? Pues yo lo que hago, pues eso, voy cogiendo pues de un fotógrafo, de otro, y lo voy asimilando, ¿de acuerdo? Y al final, digamos, es como, pues como un montón de chuletas que tuvieras, ¿vale? Y son recursos que tenemos para hacer las fotos. Los destellos, pues bueno, los mejores destellos, por lo menos lo que yo he visto, pues son sobre todo en las zonas de montaña,
¿De acuerdo? Independientemente de que sea el amanecer o el atardecer, es un momento que, bueno, es importante estar ahí. Si estamos en la montaña, cuando vaya a salir el sol, pues tenemos que estar ahí preparados con la cámara y al atardecer lo mismo. Las formas. Bueno, la geomorfología, evidentemente, cuando conoces un poco de geomorfología, pues te pica sobre todo cuando haces este tipo de fotografías, ¿no? Porque empiezas a estudiar las diferentes formas que podemos encontrar. Por ejemplo, aquí tenemos estos bolos, pero también podemos fotografiar torrentes o tormos, en definitiva, un montón de formas que también van a enriquecer nuestras fotografías. El único problema es que hay que encontrarlas. Entonces, aquí, una vez más, lo que os digo, hay que buscar bibliografía de algo que os haya llamado la atención. Este paisaje, seguramente que Benito lo conozca, ¿no? Porque tiene unas fotos increíbles de este lugar. Y bueno, pues es muy gratificante, ¿no? Porque con esas formas, con esos bolos de piedra, de granito, pues es fácil hacer fotos allí, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando vamos al extranjero, pues lo mismo. Hay que documentarse mucho dónde vamos a ir y decir, bueno, es que quiero ir a fotografiar tal, tal. En este caso, el Parque Nacional Arch en Estados Unidos, pues bueno, voy a ir a hacer esa foto. Y sabes que está esa forma y que, bueno, vas allí y agotas todas las posibilidades que puedas. Las texturas son súper importantes en fotografía. ¿Por qué? Porque una textura lo primero que hace es que le da carácter a la imagen, le aporta un mayor realismo y tenemos que aprovechar para hacer texturas, tenemos que aprovechar la luz. ¿Vale? La luz va a ser fundamental. Entonces, sobre todo cuando tenemos la luz lateral y empieza a bajar el sol, ahí claro, las texturas que se crean es que son sorprendentes. Por ejemplo, perdón, como la foto anterior, ¿vale? Aquí veis que está el sol ya muy bajo. El desierto es el sitio donde mejores fotos se pueden hacer de texturas para mí, ¿no? Porque por todos los lados y texturas. Pero en esta otra fotografía, si os dais cuenta, aquí no es un atardecer. Pero en cambio, la textura que se crea, esa textura tan suave, pues hay que estar atentos y decir, bueno, pues mira, sin esperar a ese atardecer, también se pueden hacer fotos de texturas muy curiosas. Los elementos que enriquecen el paisaje es habitual, ¿no? Que cuando estamos haciendo fotos, por ejemplo, estamos en una playa y pasa alguien andando, pues cojamos, esperemos a que pase y luego hacemos la foto. Yo creo que es importante aprovechar esos elementos, que puede ser una embarcación. Podemos estar en un paisaje maravilloso, pero también podemos coger a un amigo y decirle, bueno, mira, ponte allí, ponte en tal posición, que vamos a hacer una fotografía que es, bajo mi punto de vista, lo voy a poder vender fácilmente, ¿de acuerdo? Todo el tema de la meditación que hay hoy día y tal, pues cogemos, ponemos ahí al colega, ahí a meditar y ya está. O, sí, luego, claro, luego hay que darle un porcentaje de ventas al modelo. Aquí, por ejemplo, quería hacer una textura, pero dije, jo, oye, Juanjo, ponte aquí esa chaqueta que tienes naranja y que ya verás, tú vamos a enriquecer la fotografía. Entonces coges y vuelves a poner a Juanjo ahí y lo aprovechamos para añadir un elemento más a la imagen que lo enriquezca, ¿vale? Yo recuerdo haber disparado a personas con estos colores Sí, en ¿no? el paisaje. Sí, no, es que es un recurso tan fácil de utilizar. Evidentemente los animales es un recurso más. Queremos hacer un paisaje, hay un animal, pues bueno, el problema que hay es que en ocasiones adquiere más protagonismo el animal que el paisaje, pero bueno, eso ocurre muchas veces, ¿vale? O queremos hacer un paisaje y evidentemente también las construcciones humanas también pueden enriquecer una fotografía. ¿De acuerdo? Es decir, no tenemos por qué coger y decir, no, no voy a sacar ningún monumento, ninguna ciudad, etcétera. No, no. Hay que aprovecharlo también porque son elementos que enriquecen nuestras fotografías. Bueno, y llega el día de trabajo. Aquí, bueno, llega por la noche, porque el dormir, dónde dormir, para mí es fundamental. Es decir, si tú duermes donde vas a hacer la foto, ya tienes bastante hecho, ¿vale? Porque claro, si no, tocan las carreras de coches, estás en el hotel, te tienes que pegar un madrugón de la leche porque estás a media hora del sitio para hacer la foto, vas a dos ruedas, en fin, lo mejor es dormir en el lugar que estemos. A medida que sale el sol, tenemos dos posibilidades. Una, si previamente hemos hecho una localización, es importante que hagamos localizaciones con el sol de cara y con el sol de espaldas. ¿Vale? Porque con el sol de cara, aparte de que sacamos el sol, podemos aprovechar para hacer contrastes, ¿vale? Para sacar formas. Y si lo hacemos al revés, ¿vale? En el mismo sitio, pues lo que hacemos es que aprovechamos los tonos cálidos que nos brinda el amanecer.
que es lo más fácil, pero que también tenéis que tener en cuenta, es decir, no solamente tenemos que pensar en decir, bueno, sale el sol, me di la vuelta, a ver ese tono naranja, no, no, aprovecha esa foto, ¿vale? Esas fotos que hayas visto antes y que haga, bueno, pues mira, aquí tengo una silueta, pues mira, voy a hacer esa foto y luego ya voy a hacer este otro tipo de fotos, es muy importante. Transcurrido esa luz mágica y tal cual, empezamos las localizaciones. O sea, aquí empieza la paliza, padre, porque es que esta parte es la peor. Pero claro, estás en el desierto, hace un calor que te mueres, te pones a andar, estás siempre cansado. Cuando no tienes un problema estomacal, tienes otro problema. Si no, la arena está ardiendo, o sea, se te saltan las lágrimas porque dices, Dios mío, que me estoy achicharrando. Entonces, pero hay que hacer localizaciones, porque claro, cuando llega el atardecer o el amanecer, o sea, hay que estar en el lugar, eso por encima de todo. Entonces empezamos a hacer localizaciones. Benito le gustan los coches, a mí me gustan los árboles, las torres eléctricas, todo. Yo me subo a todo lo que hay, me estoy subiendo, sí, perdón, siempre. Y bueno, voy haciendo localización. Esto es el momento más importante del día. Que es cuando te metes un sándwich de cinco plantas, apretado. Pero claro, lo tienes que hacer conduciendo, porque claro, tienes que hacer localizaciones, tienes que ver cuál es el mejor sitio, porque estás en las chimbambas, estás, en este caso estaba en el extranjero, y claro, te compras, te vas a comprar un sándwich rápidamente, y un sándwich muy grande, entonces lo aprieta y te lo vas comiendo como puedes, y te has hecho un guarro, porque al final es lo que somos. Pero bueno, es que es la verdad. No Somos cumplís la unos guarros, dinámica, no siempre cumplís. estamos por los suelos, manchados, pero bueno. No obstante, tiene que una, o sea, hay una cosa importante y es que cuando hagamos una foto, o sea, hagamos fotografías, no podemos pensar, y he encontrado compañeros que lo respeto, pero que solo hacen fotos al amanecer o al atardecer. Es decir, a mediodía se pueden hacer también fotografías. Mientras hacemos localizaciones, se pueden aprovechar, por ejemplo, lo que os decía antes, las texturas. Las texturas son muy importantes en la fotografía de paisaje, ¿vale? Y las texturas se consiguen con las luces duras. O sea, con esa luz que dices, joder, estoy descansando, estoy cansado, tal. ¿Cómo voy a salir ahora a intentar hacer una foto? No, no, es que en ese momento las texturas también son importantes, ¿vale? Cuando tenemos el sol en el cogote, es importante, ¿de acuerdo? Aprovecharlo para hacer texturas. También, evidentemente, para hacer fotos con polarizador, y que bueno, aquí sale un poco demasiado, ¿vale? Aquí me queda un poco mejor la fotografía, pero para resaltar los colores. También conocí hace años a un alemán que él solamente hacía fotos con polarizador. Entonces él nunca hacía fotos ni al amanecer ni al atardecer. Decía que estaba aburrido y entonces todas las fotos que hacía era con polarizador. Entonces, imaginaros, nunca se levantaba pronto, evidentemente, ni se tenía que acostar tarde. Es decir, él, en ese periodo que tú estabas un poco más relajado, él le daba caña al alemán, ¿vale? Perdona, David. Sí. Unas cuantas preguntas. Rubén Maestro Sanz dice, habla otra, hablan de filtros en la, bueno, en el chat siguen hablando también de filtros mientras. Me pregunta si, bueno, me pregunta no, te pregunta a ti, que los filtros de densidad neutra, si es mejor utilizar filtros circulares o los filtros cuadrados de Kopin que se pueden o de Lee o de la marca que sea que se pueden. A ver, no está, yo no sé si está bien que lo diga, pero yo es que los coquín no los quiero ni ver, ¿vale? Entonces yo utilizo los circulares, ¿vale? Los B más V, circulares. Yo para mí es el que más me gusta a mí. Luego, Francisco Javier Guzmán Lorite pregunta ¿qué hacemos cuando queremos hacer un paisaje y nos encontramos con que el cielo está completamente limpio de nubes? ¿Podemos suplirlo de alguna forma? El paisaje está limpio de nubes. Sí, vas a hacer un paisaje y el cielo es totalmente azul, no tiene nada de información, Sí. una nube no tiene nada especial. Tal vez si puedes hacer algo para sacar ese cielo y Pues añadirle algo. mira, yo te voy a decir que, claro, ese tema lo tengo un poco aquí metido porque hay una revista muy prestigiosa de España, que no quiero decir el nombre, y cuando empecé a trabajar con ellos, me decían, a ver, las fotos no queremos grandes angulares, no queremos personas, queremos que los cielos estén sin nubes, es decir, y bueno, me ponía un montón de requisitos, ¿no? Que te quedabas diciendo, Dios mío, o sea, te decía cómo tienes que hacer la foto, ¿no? Y uno de los requisitos era que no hubiese nubes. Es decir, entonces, pues bueno, cuando no hay nubes, claro, pues no, pero que también hay, pues eso, que también para las agencias también les gustan las fotografías con los cielos despejados. Entonces yo es que no lo evitaría. Si me pide meter cielo, yo meto cielo. ¿Vale? Y Rubén Maestro Sanz pregunta que hay filtros de densidad neutra que los puedes ajustar por pasos, los Bari ND creo que son, ¿verdad? No los conozco. Sí, hay bueno, se pueden decir marcas. De Sinrai tiene un Bari ND que se puede variar creo que hasta 6 diafragmas u 8, no lo sé. Y dice que si es preferible utilizar esos a un ND4, ND8, ND400. Pues mira, yo es que no me complico mucho, o sea, no soy un gran. Bueno, Benito se sabe todos los modelos de todo, yo soy lo opuesto.
Yo utilizo mi filtro de densidad neutra, el que os he dicho, un B más W. Tengo un par de ellos y ya está. El otro, pues hoy tiene buena pinta, ¿no? O sea que lo miraré porque. Bueno, yo lo Siempre y que cuando la tengo. calidad de la lente, evidentemente el cristal, sea bueno. Si es tan bueno como un B más V, chapo, si no, pues tus Sí, problemas. convendría decir que los Varian ED cuando salieron tenían la montura muy gruesa, no los hacían finos de montura. Entonces viñeteaba mucho con el uso de angulares. Ahora los han mejorado bastante y regulas de 1 a 10 diafragmas, con lo cual es muy cómodo a la hora de encuadrar y enfocar. Y luego pues le das regulas cuánto ND quieres, cuánta densidad neutra aplicar, cuánta luz rebajar. Y ya los hacen con la montura más finita, son prácticos pero caros. Muy bien, pues mira, ya hemos aprendido algo. Gracias. Bueno, al atardecer lo mismo. Hemos hecho las localizaciones y una vez más tenemos que pensar en que tenemos que aprovechar cuando el sol esté delante y cuando el sol y cuando hagamos fotografías con el sol de espaldas, ¿de acuerdo? Porque una vez más siempre pensamos en no, el sol de espaldas y vamos a aprovechar esa luz naranja maravillosa que se puede aprovechar, pero hombre, también incluir una fotografía en la que incluyamos el sol, pues también es una buena idea. O si vemos que ocurre mucho, a mí me ocurre mucho, que hago localizaciones y que, jolín, que es que no veo nada, entonces lo que hago es que me doy la vuelta con el coche y aunque esté en las chimbambas, me vuelvo al mismo sitio que he empezado por la mañana, ¿de acuerdo? Y hago el atardecer allí. Entonces, ese recurso siempre está ahí, porque no siempre, aunque estés todo el día buscando, encuentras localizaciones buenas para hacer fotos. Luego llega de nuevo otro gran momento del día, que es el de las salchichas, el de los purés, el de las sopas, ¿no? Pues claro, hay que comer algo, porque estamos hechos polvo, y entonces, bueno, pues preparamos algo por la noche para comer y tal, y empezamos con la fotografía nocturna, ¿no? Es decir, cuando ya piensas que has acabado, pues un consejo, en verano, siempre yo os aconsejo que paréis un poquito entre medias, ¿vale? Descansar un poco, porque yo por lo menos yo ya no tengo fuerzas como para estar todo el día haciendo fotos, haciendo localizaciones, porque cuando llego a la fotografía nocturna es que no me tengo de pie. Porque al día siguiente tienes que pegarte el madrugón. Entonces yo siempre aconsejo en verano, que los días son muy largos, descansar, no os obsesionéis, ¿no? Porque estoy todo el día haciendo localizaciones, ¿no? Con que hagas a lo mejor 4 horas de localizaciones es suficiente, ¿vale? Y si descansas 3 horitas, pues lo vas a agradecer luego por la noche, vas a poder aguantar más. La fotografía nocturna para el paisaje, pues bueno, de día tenemos el sol, de noche tenemos la luna. Si tenemos luna llena, evidentemente tenemos que pensar exactamente lo mismo que cuando tenemos el sol. Sobre todo por el tema de las sombras. Entonces, es importante siempre ir mirando dónde está la luna para ver dónde vamos a tener sombras o dónde no vamos a tenerlas, ¿de acuerdo? Si aquí, por ejemplo, aquí vemos que, por ejemplo, prácticamente no hay sombras. ¿Por qué? Pues porque la luna estaba arriba, había luna llena, entonces lo ilumina todo prácticamente como si fuera de día. En esta fotografía hemos incluido algo de nubes para darle movimiento, etcétera, lo que os he dicho antes. Pero a lo mejor resulta que no hay luna, ¿vale? Entonces, claro, aprovechar la luz de las estrellas es una opción. La otra es aprovechar la luz de las estrellas, que en este caso la hemos utilizado poco, pero lo hemos iluminado artificialmente, ¿vale? Con un flash, ¿de acuerdo? Que es importante. Luego, hay fotografías que están, lo que os decía, iluminadas artificialmente. A mí no me gusta mucho, pero fijaros, por ejemplo, en esta fotografía lo que hice fue. Estaba en la Costa Brava, esto de aquí y esto está iluminado por unos coches, porque había unas curvas que iban subiendo los coches, entonces iluminaban estas rocas de aquí. El barco que está por aquí. Esto es contaminación lumínica de una ciudad que no sé qué ciudad sería. Las estrellas en movimiento y esto que veis aquí naranja es porque cogí el coche, le di la vuelta, pisé el freno y entonces había una valla. Digamos que esto es una valla. Entonces, claro, al pisar el freno, si os dais cuenta, aquí se corta la luz naranja y solamente ilumino ese trozo. En definitiva, lo que hacemos es pintar con la luz, ¿no? Sobre todo por la noche, lo más fácil de todo, pintar con la luz. Hay fotógrafos que les encanta pintar con la luz. Yo, pues no me gusta mucho, ¿vale? Como mucho utilizo el flash. Y bueno, alguna vez, pues lo que veis, ¿no? Las luces del coche o delanteras o traseras. Evidentemente, cuando hacemos fotografías, tenemos dos opciones. O fotografiar trazas, como veis aquí, que es lo más fácil. Cogemos y hacemos exposiciones largas. Ahora voy a volver un momento aquí. O fotografiar, bueno, aquí no se ve nada, pero bueno. Puntitos, las estrellas sin movimiento, ¿vale? Para capturar puntitos en el cielo. En este aspecto, la fotografía nocturna, yo creo que todavía hay mucho por descubrir. Yo he hecho mis pruebas, insisto, es lo que yo he hecho, que seguramente me haya equivocado. Entonces, yo para mí muy importante la temperatura.
¿Por qué? Porque yo me di cuenta que me pongo a hacer fotos y digo, joder, David, digo, tendré mal la cámara, ¿no? Sobre todo me ocurrió cuando tenía la 5D hace ya un montón de tiempo, que llevé a cambiar el sensor y todo, porque yo estaba traumatizado, ¿no? Entonces, claro, decía, joder, ¿cómo puede ser esto? Entonces, yo hacía una foto en la costa y daba una exposición de 5 minutos, joder, macho, un grano, que yo decía, pero ¿esto qué le pasa? Y me iba a la montaña y daba 10 minutos y una impecables. Y decía, ¿qué hago mal? Entonces, bueno, ya empezaste a leer un poco, tal, porque para esto sí que hay que leer. Y te das cuenta de que, claro, que el ruido depende mucho de la temperatura. Por lo tanto, no os obsesionéis mucho con ese tema y tenéis que pensar que es muy importante la temperatura, ¿vale? La temperatura ambiental, me refiero. Si evidentemente cogemos la cámara y empezamos, po, 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 vamos calentando más la cámara, ¿de acuerdo? Entonces, yo cuando hago más fotografías nocturnas es cuando hace mucho frío. Cuando hace un frío pelón, es el mejor momento, ¿de acuerdo? Porque es cuando el ruido va a ser menor en las fotos. Incluso a veces que lo que hago es que si hace algo de calor, lo que hago es que quito el objetivo y que entre un poquito de fresco, ¿vale? Porque claro, luego cuando ves la foto, aunque le des un tiempo de exposición a veces corto, dices, joder, macho, es que me he cargado la foto. Ahora me ha ocurrido en Filipinas hace poco que joder, llegué a casa, dije, Dios mío, porque no había visto las fotos, cometí ese error. Dijo, igual, las fotos nocturnas, un desastre. Porque ya las veía y veía granos, o sea, veía ruido, perdón. Y joder, pero cuando llegué a mi casa dije, Dios mío, me las he cargado todas. Entonces, y eran exposiciones súper cortas, que fue por eso que yo no me lo esperaba, ¿vale? Entonces, tenerlo siempre en cuenta, el tema de la temperatura. Y sobre fotografía nocturna, pues yo creo que poco más. Si gente tiene dudas, que me pregunte, ¿vale? Porque ahora mismo no se me ocurre nada más que contar, ¿vale? Consejos prácticos. A ver, un momento, porque aquí tengo que tirar. A ver, esto es lo de los desiertos. Vale, a ver, tengo puesto para los desiertos. Es mi tema preferido. Entonces, bueno, he fotografiado un montón de desiertos. Entonces, para mí lo más importante de los desiertos es hacer fotos antes y después de que se ha metido el sol. Porque es que, o sea, los desiertos, lo bueno que tienen es que cambian tanto que es fascinante. O sea, tú te vas a hacer esta foto antes de que salga el sol y empiezas a verse todo ese color blanco que dices, joder, o sea, es que esto dentro de media hora como mucho es que tiene unos tonos anaranjados. Entonces, claro, es una riqueza para el paisajista que tenemos que aprovechar, ¿de acuerdo? Entonces, me parece muy importante. No limpiar la cámara. Ahora os hablaré del tema de la limpieza del sensor. Entonces, yo aquí no limpio nunca la cámara, ¿vale? La llevo limpia desde España y yo ahí no suelo limpiar la cámara porque, joder, la arena es muy peligroso, ¿vale? A ver, un momento. Ah, sí, súper importante. Cuando hagamos fotos antes del amanecer, os voy a dar un consejo, por lo menos en mi opinión, hacer fotos de motivos que no estén muy lejos. Porque como hagáis fotos de motivos que estén lejos, va a haber tal contaminación debido al polvo que va a salir un desastre. O sea, no hay manera. Aunque baje la sensibilidad y hagas la fotografía lo mejor que puedas, va a ser un desastre. Entonces yo os aconsejo que si hacéis un desierto, que tengáis en cuenta que si hacéis fotografías antes del amanecer, que cojáis y hagáis motivos que no estén muy lejos. Evidentemente, o sea, un motivo que está a 50 metros no pasa nada, pero si hacemos un paisaje con vistas al infinito, vais a dar cuenta que cuando veáis la foto es que no hay manera, o sea, es muy complicado. A ver si tengo más puesto por aquí. Vale, ahora, por ejemplo, vamos a hablar sobre la selva. Es que las selvas son, bueno, si habéis hecho selva, os veis una selva primero. Primer consejo, tenéis que hacer fotos al amanecer y al atardecer, ¿vale? O en días nublados. Los días nublados es lo mejor, ¿de acuerdo? Porque es que si no, o sea, he estado ahora, por ejemplo, en Panamá y me hice un trekking, hice cero fotos. O sea, es que hice cero fotos porque iba con un compañero, un redactor, no teníamos tiempo para estarnos. Bueno, vamos a hacer la ruta. Bueno, te pegas ahí la sudada porque siempre estás sudando en la selva. Hice cero fotos, o sea, cero. No hice ninguna. ¿Por qué? Porque, claro, cuando hay sol, cuando está el sol, el cielo despejado, está la cantidad de luces y sombras que se crean que yo, por lo menos, no soy capaz de hacer una buena foto. Yo. No digo que haya otra gente, seguro que no, seguramente alguno de vosotros que nos esté viendo, que diga, pues yo tengo un montón de fotos buenas. Bueno, pues yo todavía no he sido capaz. Y os aconsejo siempre al amanecer, al atardecer o con el cielo cubierto. Evidentemente, cuando el cielo está despejado, podemos hacer siempre los detalles. Eso no hace falta decirlo, ¿no? Siempre un detalle a la sombra, pues bueno, podemos hacer todos los que queramos. Pero bueno, si queremos hacer un paisaje como este, es verdaderamente complicado.
De cara a limpiar aquí el sensor, tampoco es muy importante. ¿Por qué? Porque no hay polvo. Es decir, lo bueno que cuando te encuentras en la selva, una cosa curiosa, ¿no? Que tú, que cambies el objetivo 250.000 veces, pues lo bueno es que nunca se te ensucia el sensor. ¿Por qué? Porque es que no hay polvo. Hay tal humedad que no hay polvo en la atmósfera, ¿vale? Y luego, aparte, si limpiamos el sensor y utilizamos un pincelito, el problema es que, claro, la humedad puede hacer que os carguéis el sensor, es decir, que metáis algo de humedad dentro y que lo fastidiéis. Entonces es mejor no limpiarlo tampoco en la selva. Ah, bueno, las fotos del dosel arbóreo siempre son importantes. Yo antes me cogí y me subía a las copas de los árboles. Como me daba por escalar, pues me subía, lo cual es que no es recomendable, claro. Entonces hay que buscar siempre torres donde se puedan hacer, vistas panorámicas, etcétera, ¿vale? Siempre que vayamos a la selva es súper importante siempre traernos alguna foto del dosel arbóreo. Cuando vamos a lugares fríos, aquí sí que limpio el sensor, en mi caso. La forma de limpiar el sensor es muy diferente a la de Benito. Yo lo que hago es que cada semana, cada 10 días, cojo el aspirador, yo cojo, pongo, o sea, abro las cortinillas, entonces tengo el sensor, y lo que hago es que cojo el aspirador, se lo paso, ¿de acuerdo? Imaginémonos que estoy en Guadalajara, ¿vale? Entonces yo se lo paso con cuidado, ¿vale? Pum, pum. Entonces todo ese polvo que hay lo absorbe, y luego con un pincel que llevo siempre protegido y que cada mes lo cambio, pues cojo y le voy quitando un poquito, ¿vale? Es como yo lo limpio. Yo sé que Benito utiliza otros sistemas que a él le funcionan muy bien, pero como a mí también me funciona, pues bueno, algún día tendré que probarlo, pero es como lo hago. Y cuando vamos a lugares fríos es muy recomendable porque, claro, cuando fotografiamos nieve, pues lo normal es que todas las motitas de polvo se noten mucho, ¿vale? Por lo tanto, aquí es importante limpiar el sensor, por lo menos yo considero importante. Las baterías las llevo siempre en el bolsillo. Cojo, saco las baterías, las meto dentro y cuando voy a hacer fotos las saco, ¿vale? Sobre todo si fotografiamos auroras boreales, ocurre, tengo amigos que les ha ocurrido que se pueden hacer una foto y de repente, pues claro, cuando llega el momento, llega, porque las auroras es una cosa que es como, imaginaros que la luz empieza a bailar, ¿no? Empieza a bailar y empieza a ser más intensa, menos intensa. Entonces, cuando está ese instante y vas a disparar, si la batería está congelada, es que no va a disparar la cámara, ¿de acuerdo? Si tú la tienes en el bolsillo y cuando ves ese momento la sacas, la pones y dispara, nunca vas a tener problemas. Por lo tanto, luego así. La cámara no la protejo. Yo, de momento, en las circunstancias que he estado de frío, pues no he necesitado protegerla. Ojo, súper importante. Hay un problemón. Cuando vais con un barco y haya fotografías glaciares, por ejemplo, vais con un barco, ¿no? Y hay glaciares sueltos, os vais a dar cuenta que el agua es que es más negra que el tizón. O sea, es un problema, ese color azulito lo pierde. Vale, entonces es muy importante que llevéis los filtros degradados de densidad neutra, ¿vale? Si vais a hacer un viaje y tenéis previsto, vais a la Patagonia chilena y decís, bueno, es que voy a fotografiar glaciares ahí seguramente porque voy a ir con la barca, tal cual, o un trozo de hielo, un iceberg que os vais a encontrar por el, que os podéis encontrar por el camino, llevaros los filtros degradados de densidad neutra porque os van a venir muy bien, ¿vale? Porque ya veréis que el agua es que es negra como, ¿vale? Bien. A ver, otro consejo. Para la montaña. Bueno, aquí tengo que para la montaña andar, andar y andar, o sea, es la mejor receta. O sea, la montaña, siento deciroslo, pero hay que patear de lo lindo, porque las localizaciones, pues bueno, si no, vamos a tener la fotografía que tiene todo el mundo, ¿vale? Desde los mismos miradores, entonces yo creo que es muy importante andar bastante. Importante también es dormir en el sitio, lo siento, es decir, claro, tú no te vas a pegar un palizón de 6 horas, subirte a no sé dónde y luego tenerte que bajar, ¿no? Es que hay que cogerse y, claro, hay que llevarse el equipo de fotos, que aquí también quería deciros lo que sea ligero, ¿vale? No os emocionéis. Y el saco de dormir, una funda bivac, un bocadillo, ¿vale? Es fundamental. O sea, fotografía de montaña, si no, no hacemos nada. Es la única manera de conseguir buenas fotografías, o mejor dicho, no buenas fotografías, fotos diferentes, ¿vale? A las que tenga todo el mundo desde el típico mirador. Para las lagunas, importante siempre, metemos el polarizador, ¿de acuerdo? Y hay que doblar los riñones, es decir, es súper importante los reflejos. Cuando vemos una laguna, no podemos estar todo el rato disparando así, pa, 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 como lo que os decía antes. Tenemos que coger, agacharnos y aprovechar mucho los reflejos, ¿de acuerdo? Porque muchas veces las fotografías están ahí, en los reflejos. Y bueno, hacer los amaneceres y los atardeceres, evidentemente son súper espectaculares. Y cuando hace frío, sobre todo hay que recoger y aguantarse y madrugar, porque claro, lo normal es que tengamos nieblas, brumas, que eso, pues, como hemos dicho antes, pues van a enriquecer el paisaje. Y aquí también yo limpio el sensor. Yo os he dicho antes que le metía el aspirador, perdón, que no os he contado todo,
habrá mucha gente alucinando, ¿no?, en casa. Pero yo lo que sí hago es que todos los días limpio el sensor. O sea, yo cojo antes de hacer las fotos, sobre todo al amanecer, cuando tengo el sol detrás, cojo, abro mi sensor, saco mi pincel, lo pongo en vertical, la cámara, hago pin, 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 lo pongo así, cierro la cámara, ¿vale? Y hacer fotos. Pero es que eso lo hago todos los días. Vale, ahora las cámaras nuevas, la 5D Mark II, que es la que tengo yo, que tiene limpieza de sensor y tal, la verdad es que se agradece. Pero hasta este momento yo, o sea, es que todos los días del año limpiaba la cámara, ¿vale? Y nunca me he cargado un sensor. Vale, lo importante es que ese pincel, evidentemente, no se puede tocar con la mano, tiene que estar en una funda. Entonces cogemos, lo limpiamos y cuando lo hayáis utilizado un mes como mucho, se tira y se compra otro. Ah, los pinceles que yo compro, porque claro, lo mismo hay gente que está pensando en los pinceles que te venden estos de fotografía que cuestan una pasta. Yo me acuerdo que al principio era de risa, ¿no? Porque dice que se cargan electrostáticamente y tal. Yo me voy al Corte Inglés, cojo pinceles de pelo blanco, que son muy suavecitos, ¿vale? Pruebo diferentes, ¿no? O sea, nunca, no suelo comprar el mismo y es el que utilizo. O sea, no hace falta que se cargue electrostáticamente ni cosas de esas, o pienso yo que no hace falta para limpiar el sensor. Yo es como lo hago, ¿vale? Supongo que mucha gente va a discrepar y dirán barbaridades de mí, pero bueno, es como lo hago. Y ya lo último, ya para terminar, las cascadas. ¿Veis? Esto es lo comentaba yo, lo que comentaba Benito, ¿no? Si estamos ahí en Victoria, lo que yo os quería decir. Yo aquí lo que hago es que, bueno, pongo un filtro degradado aquí, pero delante, claro, esto que veis así, tan sencillo, si os dais cuenta, la foto tampoco tiene mucha, mucha definición. ¿Por qué? Porque es que ahí en ese momento está cayendo la de Dios. Es decir, está todo despejado, pero te viene una corriente de aire y de repente ¡buah!, llega un montón de agua. El arco iris se hace súper intenso, pero claro, tenemos que hacer la foto como sea. Lo que os he explicado antes, ¿vale? Lo de los filtros y bueno, pues es lento, pero bueno. Y nada más. Ahora ya saben que hacer preguntas, pues... José Antonio Piñero López pregunta que si hay alguna manera para resaltar más los destellos, si con el polarizador o conoces alguna manera de resaltar más los destellos. Se referirá al sol, al efecto estrella, ¿no? Supongo yo que se referirá. Yo creo que es más a los haces de luz. A los haces de luz. Hombre, si incluyes el sol, evidentemente utilizar diafragmas cerrados. Cuando es un F22, claro, se intensifica, siempre se crea ese efecto de estrella. Si es un amanecer que no vea, si no se vea el sol, pues no. No vas a conseguir nada con eso. Hay un artículo muy bueno sobre cómo conseguir ese sol hecho un destello, ¿sabéis cómo os digo? La foto que sale el sol y el sol asoma pues como roto así en haces, ¿no? Tiene que estar un 10% tapado el sol, detrás de una montaña, detrás de un árbol, entre las ramas, un 10% tapado, y el F máximo, F22, lo máximo que os permita el objetivo, con un 70-232, con un 17-40 es 22. Cerramos al tope y lo que estamos viendo realmente es la forma que delimitan las laminillas del obturador. Pero cuando el sol está tapado no tenemos esas aberraciones de luz y además tenemos esas estrellas muy, muy bien hechas. Sí, y además me ha ocurrido varias veces, ¿no?, en las que, por ejemplo, tú tenemos el sol que sale, ¿no?, y de repente imaginaros una foto en la que tenemos aquí el sol, pero esos destellos, en lugar de producirse esta estrella pequeñita, ¿no?, tal, llegan y se cruzan por completo en el objetivo, ¿vale? Entonces yo creo, porque todavía no lo he investigado demasiado, porque me ha ocurrido pocas veces en la vida, que yo creo que es, bueno, superamos ese 10% evidentemente, y ya cuando llegamos a ese límite en el que ya empiezan a salir esas aberraciones que hablamos en el objetivo, que a mí me encantan, pero bueno, cuando empiezan esos colores que de repente te hacen una franja color naranjita, etcétera, yo creo que justo un poquito antes, si hacemos ahí la foto, es fantástico, porque claro, imaginaros que el rayo es que cruza toda la foto. El otro día, por ejemplo, estaba en esos del Rey Católico haciendo dentro de una calle, coño, estaba ahí el sol saliendo, pum, hice esa foto, uy, y todos los rayos así, ¡buas!, cruzaban, que queda espectacular. Entonces es muy importante, para que ese efecto se produzca, que lo que haya por donde se meta el sol, que detrás hay una pared, algo oscuro, porque si no, no se va a ver nada, ¿vale? Pero eso, yo insisto, todavía no lo tengo, bueno, me ha ocurrido muy pocas veces, entonces, pero está bien. Se pueden crear con los filtros de gelatina, que es la próxima sesión, se pueden crear haciendo reflejos con el filtro. Es decir, tú puedes crear rayos de luz que atraviesan la imagen, ya veremos algún ejemplo. Lo que pasa es que no tienes un control muy bueno sobre ello. Y la ventaja es que sí que se ven sobre el cielo y las partes blancas, porque es como un destello sobreexpuesto.
Yo es que Es ya complicado ahí, manejar. o sea, sí que he probado antes un montón de filtros, lo que pasa es que yo utilizo los que os he dicho y ya lo otro me parece maravilloso, pero yo es que no los utilizo. O sea, todos estos filtros que sirven para hacer millones de cosas, no sé, no me gustan, que me parece Pero maravilloso. este no es un filtro de efectos, es uno de, es un degradado normal, Y te un gris crea. degradado normal, y lo que haces es con el sol detrás de ti, te creas un reflejo que te cruza la imagen. O sea, no, no viene el Sí, reflejo ahí, no es de esos penosos de efecto sí. brillos. Muy bien. Pues nada. Santiago, perdona, yo te quería preguntar dos cosas. ¿Filtros de densidad neutra utilizas tanto degradados como completamente en su, o sea, los circulares que sean completamente degradados? O sea, perdona, No, de densidad neutra. degradados circulares no utilizo. Y que sea completamente el filtro que ocupe toda la Sí, de superficie, sí. densidad neutra, Sí. ¿vale? Eso sí, ese utilizo B más V, ¿vale? Y los degradados, no, los degradados los li, ¿vale? Y Ajá. el polarizador, evidentemente, también circular. Luego te quería comentar una cosa, sobre todo en concreto en una fotografía que te he visto de un primer plano de muy a ras de suelo de una fotografía, creo que debe ser el Cañón del Colorado, de una carretera Sí. que tiene mucha fuerza, mucha garra. ¿Está hecha con polarizador? Te lo digo por la garra que tiene la No, claro, tengo fotografía, que por ver la aquí si no tengo ni fuerza, idea. por el contraste y, bueno, sobre todo por la intención y el fotón que es, ¿no? Pero, como todos, pero es en concreto, ¿no? Que si no la podías comentar un poquito. Ah, aquí está. Sí, esta foto tiene polarizador. Joder, es que esta foto es tan fácil, tan típica, porque como ya la has visto, pues pa, llegas allí y la haces porque, bueno, yo aquí la idea de esta foto, tengo que decirla, es que puse a mi mujer y al amigo que habéis visto antes, que es comodín, que lo utilizo para todo. Entonces se trataba de ponerlo, hacer esta fotografía en vertical, y entonces ponía, les ponían los dos con la revista que me mandaba en medio, así enseñándola, ¿vale? Esa era la foto. Y luego, evidentemente, pues bueno, pues hice esta otra, porque claro, que está, pues que es tan típica que pff, la tienen tantos fotógrafos que no tiene. Luego, claro, hay una cosa que aunque a lo mejor alguno piense o quiera matarme, pero hay una cosa importante que debemos hacer, sobre todo cuando no tenemos tiempo, es ver postales. O sea, yo entiendo que acá dices, bueno, voy a repetir la imagen que tiene otro. Bueno, intentas cambiar un poco, ¿no? Intentas dejar ahí tu propia visión en el paisaje, pero ver postales es igual que cuando ves una revista, es súper importante. Claro, si tú tienes un encargo y tienes una tarde, porque no vas a tener más, si es que tienes una tarde para hacer una foto. Pues claro, si te pones a hacer localizaciones, al final no haces nada. Entonces, siempre que llego al aeropuerto, pues claro, yo estoy así mirando por todas las paredes, todas las fotos que veo, y te vas almacenando todo en el disco duro, pum, 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 y vas cogiendo ideas, ¿vale? Eso es. Pff, eso es que sin eso, pues no, te comes un colín, claro. David, Sí. tú has dicho que las panorámicas solo las haces de dos fotos Sí. porque las revistas no te las compran. Con lo cual te has Sería quedado foto y media. por Porque foto y claro, como media por el se. solapamiento, ¿eh? Con lo cual te has quedado, digamos, encorsetado ahí. Luego, Benito ha dicho que él 2-1, 3-1, hasta 6-1 las Sí, proporciones, sí. pero siempre pensando en exponer. Entonces. Tengo fotos de todos los tipos y de hecho una parte del trabajo que desarrollo es hacer centro de interpretación y hay veces que me toca hacer fotos de 20 metros de largas, o sea, para que te voy a engañar. Entonces hago tropecientas mil fotos, pero a una revista nunca le mando una foto así, No, porque como nunca me la va a publicar. lo que iba es lo siguiente. Yo, por ejemplo, cuando voy a tirar panorámica, si llevo el zoom, busco el punto donde no tenga distorsión. En mi Sí. caso, uno de ellos es a 35 milímetros, aunque podría abrirlo, pero prefiero echar más fotos con cero de distorsión. Y como tú has dicho, te queda la foto muy plan, muy estrecha, entonces lo que hago es un segundo o un tercer piso, las panorámicas. Claro. Pero es lo que te digo, claro. Cuando, sobre todo ahora, claro, ahora le das al Photostitch y empieza a soplar y te lo monta todo. Hace tiempo yo me pasaba horas, días, semanas para montar las fotos. Si yo tenía que hacer el centro de interpretación del Parque Nacional de Ordesa, pues claro, me pedían unos tamaños que tenía que montar 200.000 fotos, ¿vale? Y eso lo hacía manual, porque no tenía el Photostitch, ¿vale? En esa época. Entonces, claro, las empiezas a hacer fotos horizontal, una fila, otra, otra, otra. De hecho, bueno, pues ahí ya os lo he explicado, que hay trípodes, perdón, que podemos hacer fotografía esférica, o sea, que eso, bueno, eso está solucionado. Pero que sí, lo que ya, es que me he pasado tantas horas haciendo eso que ya, dos fotos, Photostitch, las uno y a correr, como aquí, por ejemplo, en esto cojos, pum, haces una foto, giras el descentrable, que si tenéis dinero o si lo podéis conseguir de segunda mano, os digo lo mismo que el filtro, comprároslo porque
es una pasada. O sea, lo de descentrables es que es, de verdad, es una maravilla. Sí. David, de Internet. Paco J. Muñoz pregunta que cómo haces las fotos de paisaje en las que te han salido estrellas que no están en movimiento. Ah, bueno, pues ahí, sí, vale, muy bien. Bueno, evidentemente ponemos una sensibilidad muy alta, una vez más, temperatura. Vale, es decir, aquí es el todo. O sea, si queremos hacer, si hace mucho frío, ahí por ejemplo estaba en La Palma, y claro, hacía frío, entonces dice, bueno, pues le voy a subir un poco más de sensibilidad. Ahí tienes que conocer tú tu cámara y ver un poco hasta dónde te acepta, ¿vale? Nunca pongo la máxima sensibilidad y exposiciones en torno a 20 segundos. A ver, que nadie me mate por esto. A ver. No es lo mismo hacer una foto, es decir, no es lo mismo querer conseguir puntitos en el cielo con un gran angular que con el que si metemos un zoom. Con un gran angular, lo normal es hacerlo con un gran angular. ¿Por qué? Porque ese movimiento nos va a permitir que hagamos una fotografía a 25 segundos. Mientras que si utilizamos un zoom, vamos a necesitar más tiempo, ¿vale? Entonces a lo mejor nos vamos a 50 segundos. Con lo cual, claro, ya se va a apreciar el movimiento de la estrella. Y si bajamos, tenemos que subir la sensibilidad. Por lo tanto, lo mejor es, no sé si me explico, ve. Lo suyo es siempre utilizar gran angular, o la mayoría de las veces, ¿vale? Importante, gran angular, para que podamos, para que ese movimiento de las estrellas se note menos que cuando un zoom. ¿Queda claro eso? ¿Vale? Y una exposición de 20 segundos, si utilizamos un gran angular, sería no se aprecia el movimiento de las estrellas. A mí no me gusta dar recetas de ese tipo de pon esto, tal, tal, pero yo lo que tengo comprobado con esto de las estrellas es a 20 segundos y utilizar el gran angular. Vale, y gracias. Y otra pregunta, José Meis Meaño pregunta que Canon tiene varios descentrables, que ¿cuál utilizas tú, el 17, el 24? El 24. Sí, utiliza el 24. Y, a ver, que la estoy leyendo porque ahora están entrando todas. Marianne Sáenz Diez Molina pregunta que si podrías dar algún consejo para paisaje urbano. Pues sí, pues he hecho tanto que, madre mía. A ver, fijaros, yo por ejemplo, paisaje urbano, bueno, busco, lo primero que hago es documentarme mucho. Por ejemplo, el año pasado, pues me fui a Emiratos Árabes, porque quería hacer la fotografía del típico hotel con forma de vela de 6 estrellas con los fuegos artificiales. Yo he visto una foto y dije, yo tengo que ir a hacer esa foto. Entonces me documento mucho y voy a hacer esa foto y me voy con tiempo y miro todos los ángulos posibles, pregunto dónde salen los fuegos, tal, tal. Entonces lo que sí que hago es documentarme mucho, ¿vale? Para fotografía, para fotografía urbana. El descentrable para fotografía urbana, no os quiero decir nada, claro, porque es que es la leche. Porque claro, vosotros podéis hacer una foto y luego con Photoshop yo entiendo que se puede corregir. Pero claro, yo con el objetivo llego allí, pum, lo utilizo, dejo todas las líneas perfectas y se acabó. Y no tengo que hacer nada más, claro. Es un ahorro de tiempo importante al final. Entonces, sobre todo para fotografía urbana, tener un objetivo descentrable. O si queréis hacer fotografía de interiores, por ejemplo, cuando me toca hacer hoteles, pues claro, un descentrable, pues es que es fundamental. Bueno, es que cualquier fotógrafo que haga interiores necesita un objetivo descentrable. Por lo tanto, a gastarse el dinero. Bueno, preguntan cómo utilizas el aspirador. A tope. Juan Antonio, yo lo pongo a tope. A máxima potencia, si este es el agujero de la cámara. Pongo aquí el aspirador, le doy vueltas así, pum, 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 pum. Es decir, no meto dentro el aspirador. Evidentemente, tampoco hace falta emocionarse, ¿no? Si esta es la boca de la cámara, sin el objetivo, pongo aquí el aspirador, lo muevo así, pum, 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 que absorba todo el polvo y ya está. Y luego, todos los días, pincel. Eso lo hago pues una semana, cada 10 días, si todos los días hago fotos. Normalmente la gente no hace tantas fotos, entonces bueno, si lo haces una vez al mes. Pero bueno, tengo fotógrafos que lo hacen, o sea, no soy el único tarao que lo hace. Ya sé que Benito tiene un sistema más sofisticado y que le va muy bien, pero bueno, es que claro, os podría mentir y deciros el sistema que utiliza Benito y ya está, pero bueno, lo siento, pero es lo que hago. Claro, es que es lo que tiene no leer todos estos nuevos inventos que salen y tal, ¿no? Bueno, agradecemos a David que haya tenido la deferencia de venir y compartir con nosotros toda su experiencia, sus secretos, su trabajo. Y bueno, pues a ver si te pasa por el foro también, que alguien te pondrá por ahí alguna pregunta. En tu foro no vas. No, sí, me pasaré, claro, porque tendrá. Pues te invitamos, si tienes un ratito, pásate por el foro de Unidos por la Fotografía.
Vale, muy bien. Y bueno, vamos a dar paso a la sesión de cierre de la fotografía clásica con José Carlos Robles. Muy bien, muchas gracias.